Moltes gràcies, senyora presidenta. La meva benvinguda a la delegació valenciana, encapçalada pel president de la Generalitat, per la vicepresidenta de la Generalitat, pel president de les Corts i per tots els síndics, diputats i diputades dels diferents partits polítics. Estamos en Navidad y en Navidad se suelen hacer regalos. Yo recuerdo que un regalo que hacía a mis hijas era un libro. El libro era, se llamaba, tenía un título, ¿Dónde está Wally? Bueno, Wally yo lo relaciono con este debate con Toni Cantó, que no estuvo ni en la ponencia ni estuvo en la Comisión Constitucional. Lo defendió magníficamente su postura, es un gran parlamentario, el señor Prendes. Ciudadanos tiene 5 diputados valencianos. Uno de ellos, el señor Cantó, pretende ser presidente de la Generalitat Valenciana. Pretende ser presidente. Y el que pretende ser presidente de la Generalitat Valenciana se borra del mapa. Bueno, hoy supongo que sí. Hoy estará. Pero hasta ahora se había borrado del mapa. ¿Ustedes creen que uno que pretende ser presidente de la Generalitat se borra de la discusión de la ley más importante de su comunidad autónoma? Pues en fin, cada uno hace lo que hace. Supongo que hoy aparecerá Wally. Lo digo sin acritud, señor Cantó. Usted sabe que mantenemos una relación de cordialidad. Pero aparecerá por vergüenza, después de que todos le hayan reprobado que había pasado de la ley más importante que tiene una comunidad autónoma. Y dirá lo que tiene que decir. Dirá, uno, que esto es una reforma que es papel mojado. Luego hablará del sistema de financiación para despistar. Y luego, por supuesto, aprovechando que hablamos de una ley valenciana, hablará de Cataluña. Son así, los diputados valencianos de Ciudadanos son así. Son tan valencianos que siempre tienen Cataluña en la boca. Siempre, siempre tienen Cataluña en la boca. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Cataluña. Aprovechando que hablamos del Estatut, Cataluña. En fin, a buenas horas, señores de Ciudadanos, hablar de financiación. Ustedes hicieron un pacto de investidura con 150 compromisos con el Partido Popular y en uno de esos compromisos tenían el objetivo de hacer un grupo de trabajo para presentar un nuevo modelo de financiación. Firmaron el acuerdo de investidura del señor Rajoy en agosto y la moción de censura en junio. 10 meses sin noticias del sistema de financiación. Esta reforma del Estatut valenciano la pactamos todos los partidos. Incluso ustedes la firmaron. Aquí está, la firma de Ciudadanos. Pactaron y firmaron. Incluso presentaron una enmienda. Lo que hemos acordado se parece mucho a la enmienda que presentó Ciudadanos. Pero nos bajamos. Evidentemente no es la reforma que querría Compromís. Nosotros hubiéramos preferido que esto se refrendara por un referéndum. Incluso, me atrevo a decir más, hoy preferiríamos estar aprobando un nuevo sistema de financiación si ese acuerdo de investidura que hicieron Ciudadanos y el Partido Popular hubiera hecho los deberes. Pero, en fin, estamos discutiendo la reforma del Estatuto. Esta era la reforma posible, la que generaba consenso. Consenso. A veces decir esta palabra aquí en esta Cámara resulta complicado. Y es importante dar ese mensaje a los ciudadanos. Que hemos sido capaces, PSOE, Podemos y Compromís, incluso Esquerra Republicana, hemos sido capaces de firmar algo con el Partido Popular. Es importante. Es Silencio. Importante decir esto. Y después de firmar Ciudadanos lo mismo que habíamos acordado todos, ahora se bajan del autobús. En fin, me parece que la postura de Ciudadanos es absolutamente irresponsable. Llegar a un acuerdo
y después romperlo sin causas objetivas me parece que dice poco en favor de un partido que no es capaz de cumplir ni incluso los acuerdos que llega a firmar. Acabo. Este acuerdo, ya sé, señora presidenta, voy a acabar. Remato. Este acuerdo respeta el espíritu del acuerdo de las Cortes Valencianas, que las inversiones sean equivalentes al peso de la población. Y además introduce una novedad, que es que la Generalitat y la Administración local participará en las decisiones de la inversión del Estado. Y voy a la primera de sus críticas. En política todo puede ser papel mojado. Lo fue el acuerdo que ustedes firmaron con el Partido Popular. Les pasó con el sistema de financiación y les pasó con su enmienda estrella a los presupuestos de 10 millones de euros para el transporte metropolitano de Valencia. De 10 millones ha llegado 1,5. En fin, muy por debajo de nuestro puesto. Insisto, no es la reforma que hubiera hecho Compromís, pero era la reforma que todos nos podíamos poner de acuerdo. Será una buena reforma si hay verdadera voluntad política. Si ustedes, si alguna vez tienen responsabilidades de gobierno, la aplican y no se bajan del autobús. Si los partidos que hoy dicen sí, la cumplen en el futuro. Desde hoy, Compromís, decimos que cumpliremos el pacto que hacemos hoy con todas las valencianas y todos los valencianos. Muchas gracias, señora presidenta.